Por otro lado, la Secretaría de Salud de Guerrero estableció este viernes una veda sanitaria temporal para el consumo de moluscos bivalvos en las bahías de Acapulco y Zihuatanejo, debido a la presencia de la sustancia saxitoxina en la palmita y caja del muerto en Acapulco, en la majagua de la región Costa Grande, derivado de la marea roja. Por lo anterior, se recomendó no consumir ostión violeta y plateado, almejas, mejillones, callo de hacha, callo de margarita, pata de mula y trichindas. Esto además de otros moluscos provenientes de las regiones referidas. Asimismo declaró que sí se pueden consumir con toda seguridad pescados, pulpo, camarón, langosta y langostino.